爱的电视机前和现场的观众朋友们，大家好，欢迎来到首届中央电视台西班牙语大赛总决赛的现场。Señoras y señores, bienvenidos a la gran final del concurso español de CCTV。我是中央电视台西班牙语频道的节目主持人艾奎宇。我是中央电视台的主持人 Luis Martínez, un placer estar con todos ustedes en esta gran final。欢迎大家的到来。今天终于进入到了最后的总决赛，我们有六名选手最终进入了今天的比赛，相信今天的比赛会更加的精彩和激烈。Ya tenemos los seis finalistas, qué nervios, por fin hemos llegado el día en el cual ellos se juegan el pase ya primero, segundo y tercer finalista de este gran concurso de CCTV. 接下来让我们有请今天的四位尊贵的评委，他们是中央电视台西班牙语频道资深节目主持人 Octavio Fernandez。Segunda integrante de nuestro jurado, la directora del Instituto Cervantes en Beijing, Inma González. Un fuerte aplauso. Tercer miembro de nuestro jurado, el embajador del Perú, Gonzalo Gutiérrez.以及最后一位德高望重的董彦生老师。我们以最热烈的掌声献给我们的四位评委。我们除了四位评委以外，我们还邀请到了20位大众评委，他们分别来自14家企业和6家媒体，对你们的到来表示衷心的感谢，谢谢。本场比赛将由北京市京城公证处刘玉珍、苏杰二位公证员为我们公证，谢谢您的到来。好，亲爱的朋友们，或许您还记得，如果上过我们比赛的官方网站的话，您会注意到有一位选手非常的特别。接下来咱们用一个小短片来看看这位最特别的选手。Ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro.他就是本次参赛选手里年龄最长的李廷玉老师。接下来让我们来有请李廷玉老师登场。Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, profesor, yo tenía una pregunta, porque hemos visto los vídeos de los participantes.Y siempre hemos visto gente que se acaba de graduar, licenciar, otro perfil de participantes en el concurso. ¿Por qué usted ha decidido participar en este concurso? Me interesó mucho ese aviso. Y creo que es interesante para conocer cómo va la enseñanza de español en China hoy, que será una cosa muy estimulante y alentador para todos. Perfecto, muchas gracias.李老师，我还有一个问题哈，您一辈子从事西语的教学和中国的外交工作，桃李一定满天下。如果现在有机会让您对您所教过的学生和现在还正在学习西班牙语的学生说几句的话，您想说点什么？今天，中国的西班牙语教学的发展情况是非常令人鼓舞的，是。我们国家全面发展的一个缩影，所以我希望你们大家都认识到自己肩上所负的责任，将要为中国走向世界打先锋，
希望大家好好努力，为使我们国家继续繁荣昌盛、发展壮大，做出你们的贡献。谢谢李老师这样一番寄语哈。刚才说到了李老师肯定已经桃李满天下，而在此我要给您一个小小的惊喜，您的一位学生将向您当面表达多年来的谢意，有请我们董彦生老师。Supongo que la absoluta mayoría de los presentes preguntarán, ¿a qué viene a pintar este hombre con un ramo de flores? Porque normalmente este tipo de faena debe estar a cargo de una chica agraciada, por ejemplo, cualquiera de nuestras concursantes. Bueno, pero hoy me ha tocado este honor. ¿Por qué? Ahora les voy a descifrar el misterio. Sencillamente porque el profesor Lee ha sido mi profesor en mi época universitaria. Gracias a su dedicación profesional, a su rigurosidad académica, a su estricta exigencia, yo he adquirido una sólida base en el aprendizaje de esta lengua tan sonora, tan hermosa y tan expresiva que es el español, que además vehicula un rico bagaje cultural multifacético. De modo que el favor que yo le debo al profesor es infinito. Esta flor es símbolo de la enseñanza de español hoy en China. Este es el digno representante de todos mis estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Li 老师. Gracias. 接下来，我们用三分钟的时间一起来欣赏一个关于秘鲁的电影。Una cultura ancestral.Elegida por los dioses para albergar una de las civilizaciones más grandes en la historia de la humanidad, volverá a la vida en tus próximas vacaciones. Disfruta comodidades de alto nivel. La más exquisita gastronomía. El transporte más cómodo. Imponentes escenarios llenos de magia y fantasía.La diversión que solo puedes encontrar aquí. En Perú, imperio de tesoros escondidos. No mires la película, vívela.Visita Perú.接下来，
我们要开始第一轮的比赛。首先，让我们有请进入总决赛的六名选手登场。Me llamo Inxi。第三位晋级的选手是殷欣。Soy una mujer muy decente。Ay, ¿qué va a hacer de nosotras? Dios mío. Con lo que dices, ¿eh? Soy una mujer muy decente. ¿Crees que lo hice a propósito? ¿Cómo voy a saber si tu cerveza es tuyo o no? ¡Quítate! Uy, a ver, ¿quién trabaja los fines de semana? Yin Xin, 恭喜你直接进入总决赛。Niños, el idioma castellano es el arte o la ciencia. ¡Cuatro, sí! ¡Enhorabuena! Isa, Lili. Tu carácter. ¿Me aceptas? Shurui pasa directamente a la final. Me llamo Liu Shuren. No negaré que mi corazón lo ha deseado fervientemente. ¿Cómo se dice? ¿Y Peng Cer en español?刘舒然以93.25分进入总决赛。Mi nombre en chino es Yao Xiaotong. ¿A quién le importa lo que yo diga? 8. Yao Xiaotong. ¡Sorpresa! Yao Xiaotong进入总决赛。Me llamo Wang Zhuqing. ¿Por qué no te di cuando se trata?Cuatro, sí. Muchas gracias. Segunda finalista. Me llamo Deng Yuqing. 三号邓雨晴。第一位晋级的选手邓雨晴。Bien, llegamos a la primera ronda de esta gran final, el gran debate, que va a ser el tema decisivo para saber cuál de ellas va a pasar a la segunda ronda de este concurso. Primero, el gran debate tiene tres partes. La primera parte, una en la que ellas van a tener un minuto para argumentar por qué están a favor o en contra de un tema que le vamos a dar. Segunda parte de este debate va a ser un debate libre de 6 minutos. Y tercera, van a tener 30 segundos cada una para decidir la conclusión del por qué están a favor o en contra de su tema. 我们的选手经过抽签，已经自然分成了正方和反方。一号、三号和五号为正方，二号、四号、六号为反方。今天他们将辩论的题目是：互联网技术的发展使人际关系更近了。El tema de hoy es Internet.Con el desarrollo de Internet, acerca o no más a las personas. Así que, mucha suerte y nada, a por todas, chicas. Vamos a empezar, va. ¡Aplausos! Zhengfang, 一号选手, Yin Xin, 60秒阐述, 计时开始。Señoras y señores, en nuestra opinión, Internet une a la gente y reduce la distancia entre nosotros. En primer lugar, Internet hace la comunicación más fácil y más rápida. A través de Internet podemos hablar cara a cara con nuestros amigos, aunque estén al otro lado del mundo. Estamos más cerca que nunca. En segundo lugar, Internet nos permite tener una voz que puede llegar a miles de personas, nos puede escuchar más gente y de esta forma podemos conocer a personas que piensan lo mismo que nosotros e incluso hacernos buenos amigos de ellos. Sin Internet todo eso va a resultar imposible. Por eso pensamos que Internet no solo nos une con la familia o con los amigos, sino también con la gente de todo el mundo. Gracias. ¡Oh!接下来由反方二号选手李瑞，60秒准备，计时开始。Buenas a todos. Nuestra opinión es que el Internet nos han alejado a otras personas porque cada vez dedicamos mucho más tiempo al Internet jugando los móviles y las computadoras y prestamos mucho menos atención a estar con los amigos.
La mayor distancia en el mundo no es la entre la muerte y la vida, sino que tú estás a mi lado y estás jugando con tu móvil. Según una encuesta del Instituto de Estudios Sociales, la principal causa de la brecha entre los padres y los hijos ha sido el Internet.正方和反方的选手好像刚开始都有一点的紧张，希望你们能够放松下来。接下来有请正方三号选手刘舒然，60秒准备，开始。 Según el diccionario de etimología, la palabra de Internet está compuesta por inter, que significa entre, y net, que significa la red. La palabra significa la red interactiva que crea la relación de tres dimensiones en sustitución de la relación de dos dimensiones. Así que eso es lo que quiere decir. Conocer a seis personas es conocer el mundo. Segundo, todos nosotros fuimos seleccionadas por tres sesiones respectivamente, la sesión de Internet, la sesión de Beijing y la sesión de Shanghai. Así que yo fui seleccionada por la sesión de Internet. Pues según vuestras opiniones, yo no, ni siquiera puedo estar aquí compartiendo en este concurso, pues no es posible negar que el Internet no se acerca cuando todas las ventajas son más que evidentes. Muchas gracias. Oh, sí, sí. 接下来由反方四号选手姚晓彤，60秒准备，计时开始。Compañero, mi compañera Lirui, hoy en día la gente depende demasiado del internet. Podemos ver que después de la cena la gente prefiere jugar móvil que charlar con sus amigos o familias, ¿no? Pues cabe preguntar, ¿acaso se sienten más cercanos así? Y por otra parte, el internet no es sano, ¿no? Y por eso, para protegernos, la gente miente. Y por otra parte, algunas personas que traman intrigas contra otras inocentes con más facilidad por internet. De hecho, internet que es virtual y no es sano, creo que estorba la comunicación entre personas. Gracias. Sí, sí. 接下来由正方五号选手王竹青做准备，60秒计时开始。 En nuestra opinión, Internet nos acerca a las personas. Primero, es irrefutable que Internet abre al ser humano todo un mundo de posibilidades de comunicación. Hay múltiples ejemplos de situaciones en las que ayuda a mantener el contacto a distancia y nunca hemos dicho que comunicarse cara a cara sea una buena forma de mantener una relación, pero también a veces no existe esa posibilidad. Segundo, Internet, como muchas otras cosas, también puede tener un lado negativo si lo usamos de manera no adecuada. Pero no podéis negar que Internet nos acerca. Es igual que no podemos negar que el agua nos quite la sed a pesar de poder provocar inundaciones. 谢谢。接下来由反方六号选手邓雨晴，60秒准备，计时开始。 Como han dicho mis colegas, con la popularización del Internet, hay cada vez más gente que dedica más tiempo a este mundo virtual. Pero la comunicación virtual no es lo mismo que la vida real. Pues cuando charlamos por Internet, no hace falta prestar atención a la mirada y cuando enviamos un emoticono, no necesariamente tenemos la misma expresión, pero las expresiones, los gestos y también el contacto visual, todos estos son parte de la comunicación real. Y cuando el Internet lo hace todo por nosotros, enfrentamos la amenaza de la incapacidad comunicativa y ya mucha gente padece la fobia social y se siente incómoda entre la multitud y quiere escaparse de la vida real. Pues eso no es el distanciamiento causado por Internet entre las personas. Gracias.
谢谢。好，第一轮六名选手都分别完成了一分钟的阐述，接下来将会是计时六分钟的自由辩论时间，在这个时间段你们会自由掌握时间，可以互相打断对方的阐述。准备好了吗？好，我们六分钟倒计时现在开始。Este entre la red puede también ser un aislamiento, que es que cada uno tiene su computadora en su propio cuarto, y esto es un aislamiento del mundo fuera, y es un distanciamiento. Muchas gracias. No, creo que lo que estás diciendo es la verdad. ¿Crees que la comunicación solo tiene que ser mirada? ¿Solo que tiene que ser cara a cara? Creo que su entendimiento es tan superficial, porque tienes mi número de WeChat.Si tú tienes mi número, ¿por qué lo tienes? Si lo tienes, ¿por qué lo haces? ¿No temes que nuestra relación sea relajada? Pero nunca he dicho que solo la comunicación es solo, se enfoque, solo se trata de las comunicaciones cara a cara. Estamos discutiendo sobre el tema de si las comunicaciones por Internet han distanciado entre la gente, ¿no? Y habéis mencionado una palabra, jugar móvil. Pero jugar móvil...Puede ser muchas cosas. Puedo jugar un juego, puedo leer alguna novela, ¿no? Eso no, argumento no tiene suficiente peso. No me está contando, no me está diciendo, demostrando que Internet nos impide estar más cercanos. Pero si estás cenando y la amiga que está enfrente te está jugando tu móvil, ¿acaso se siente más cercano? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor la persona con la que estoy hablando por móvil somos más cercanos. A lo mejor no tengo tantas ganas de hablar contigo. Esto es el problema. Si somos tan cercanos, cuando yo voy a una fiesta de mis mejor amigas, hablamos entre nosotras seguro. Yo no voy a hablar con otra persona por móvil. Ahí está el problema. Pero el problema es que...Ahora dedicamos mucho más tiempo a usar internet por todos lados y eso quita el tiempo de estar juntos con los amigos. Pero ahora también nos dedicamos mucho tiempo a leer, a viajar. ¿Me quiere decir que viajar también impide que estemos más cerca de la familia? Sí, y tengo un ejemplo de... ¿Has usado nombre falso por internet? ¿Has usado? ¿Sí o no? Vamos a ver, usar un nombre falso o no, eso no tiene nada que ver con el tema de hoy.Os tengo una pregunta. Si insistís en que el Internet impide que nos acerque, ¿por qué no lo dejáis de usar? ¿Acaso os gusta estar más aisladas? Hoy estamos hablando sobre la influencia de Internet, no es usarlo o no usarlo. Pero la verdad es que siempre no estamos en condiciones para visitar a los demás. Por ejemplo, los niños que están dejados en casa. Solamente hay Internet que pueden conectarlos con sus padres en los festivales de primavera. Es la única manera que pueden ver sus padres de cara en cara. Y quiero ver, ¿sus padres prefieren una visita a la semana a sus casas o...Ahí está el problema. Te voy a hacer una pregunta. En Año Nuevo, en fiestas así importantes, tú tienes tiempo. ¿Vas a dedicar los 7 días de tus vacaciones a visitar a todos tus amigos? Pero de esta manera, si toda la gente opta por Internet para comunicarse con los amigos lejanos, pues hemos abandonado con atención la oportunidad de ir allá a ver a los amigos en cara a cara.No,最后一分钟时间。Y cuando yo quiero verlo, yo puedo ir a verlo. Eso no impide nada. Pero si tienes el Internet, pues... el Internet es más fácil. Creo que Internet da excusas a las personas que no esforzarse tanto en la comunicación en las personas. Todo está diciendo, tiene una condición que podemos visitar. Pero la verdad es que siempre no tenemos esta condición. Si tienes un amigo extranjero y cuando te despides de él, quieres apuntar su número de WeChat o quieres apuntar la dirección de su casa. ¿No? Porque siempre... no tiene tiempo para ir cada vez que quieras a su casa para visitarle. Tienes que apuntar su número de WeChat o de Weibo, cualquier cosa. No, es que siempre está discutiendo sobre las condiciones extremas que están... Gracias. 掌声送给他们。各位选手好像是慢热型的。接下来我们还有30秒的各自的总结陈词。首先让我们给正方的一号选手殷欣30秒计时开始。Bueno, creemos que prestáis demasiada atención a la influencia negativa de Internet, pero eso no impide que Internet
promueva la comunicación entre nosotros. Además, no podemos atribuir el alejamiento y los engaños al Internet, porque los culpables son las personas y no tiene nada que ver con Internet. Y gracias a Internet estamos más cerca y más unidos que nunca en la historia. Gracias. 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 Quiero enfatizar que el acercamiento de espacio y tiempo no necesariamente significa el acercamiento de las mentes, de los sentimientos. Pues ustedes prefieren una rosa de sus novios enviada por email o una carta escrita con una rosa real. Oh, sí, sí. 接下来正方二辩三号选手刘淑然三十秒准备计时开始 Porque siempre tenemos que alejarnos un poco para apreciar la pintura impresionista. Es el mismo caso en Internet, porque Internet nos ofrece la oportunidad y nos ofrece la condición de saber a los demás. Y de esta manera, el Internet nos proporciona una oportunidad de expresar nuestras ideas con los demás que están en la distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 接下来由反方二辩四号选手姚晓彤做最后的陈述，30秒计时开始。 Primero, Internet es virtual, no es real. Por eso la gente que está acostumbrada a usarla está perdiendo la capacidad de hablar con la gente cara a cara. Y segundo, el Internet está lleno de mentira y por eso afecta el cariño entre personas y el último, la conveniencia entre ofrece excusas a la gente que no esforzase tanto a la comunicación entre personas. Por ejemplo, las fiestas, las felicidades que se envían por Internet ya se... 时间到，谢谢。正方三辩，五号选手王竹青，30秒计时开始。 Como conclusión, me gustaría expresar mi absoluto convencimiento de que Internet es una herramienta maravillosa que nos da la oportunidad de tener más amigas nuevas, de conocer más gente nueva y de mantener contactos con aquellas amigas de las cuales te aleja la vida. Y también es una herramienta que nos ha acercado en la historia, que más nos ha acercado en la historia. Y su mal uso por aquellas personas, muy pocas personas, no puede ser. 时间到，谢谢。最后一位，反方三辩六号选手邓雨晴，30秒计时开始。 Queridos jurados, quería presentar nuestra opinión. Primero, el Internet es un mundo virtual que existe, en donde existe la crisis de confianza. Segundo, los adictos al Internet pueden tener en sí la amenaza de fobia social. Y tercero, el Internet hace que dediquemos menos tiempo a la gente a nuestro alrededor. Por eso, sacamos la conclusión de que el Internet ha causado distanciamiento entre la gente. Gracias. 好，接下来让我们有请我们的四位评委对六位选手的表现进行评判。首先，我们想请问一下董彦生老师，您有没有问题提给这六位选手 ？Bueno, para comenzar, yo tengo que confesar que soy partidario del grupo B, creo, que está en contra del Internet. Pero en todo caso. Os felicito por el buen comportamiento que habéis demostrado hoy, porque tanto del grupo A como del grupo B, cada una de estas chicas ha sabido suministrar argumentos muy contundentes para refutar a su opuesto. Bueno, nada más, gracias. 接下来，让我们来问一下，embajador Gonzalo Gutiérrez, ¿usted tiene algunos comentarios a las concursantes? Un comentario a todas. No creo que una versión o la otra sea dueña de la absoluta verdad. Hay un lema que dice, nada en demasía, ¿no? Debemos tener demasiado. Entonces,
Yo creo que ciertamente este debate es muy interesante, pero me hubiese gustado escuchar que alguna de las posiciones incorporase más los argumentos de la otra parte. Yo creo que todas la han hecho muy bien. No me pidas que seleccione. Yo ya he hecho mi votación. Esa es secreta y será conocida después. No, Víctor, no presiones al jurado. Ah. Inma. Y es que, bueno, estamos hablando de Internet relacionado con el distanciamiento o la cercanía que puede proporcionar a las personas. Pero claro, no nos olvidemos que además Internet es mucho más que eso. O sea, nos proporciona el acceso al conocimiento y a la información. Entonces, yo ahora me gustaría cambiar los papeles y preguntar a las convencidas de Internet qué harían en un día de cada día si tuvieran que consultar o obtener información sin Internet. Por ejemplo, me gustaría preguntárselo a Sofía. A ver qué nos dice Sofía. En un día tú te levantas, decides que te quieres ir a estudiar, te vas a estudiar español en una universidad, no, español no, porque ya lo hablas muy bien, una especialidad universitaria en España. ¿Cómo localizarías esa universidad y el acceso a esa universidad sin internet? Como nosotros, 20 años前, no había网络, ¿cómo encontrar esa universidad? Creo que sí, es más inconveniente, pero hay una frase en China, si quiero hacer alguna cosa y me esfuerzo mucho, creo que de todas maneras puedo encontrar la manera para escribir cartas, tardará mucho, pero todavía sí me gustaría hacerlo, si tengo mucha, mucha pasión por este objetivo, todavía puedo hacerlo. Tarda muchísimo, pero... Ok, sí, sí. Octavio Fernández, ¿usted tiene algo para las chicas? Claro que sí. Me queda claro que muchas de ustedes han sido rehenes de esta situación. Quizás muchas han tenido que ser parte de un criterio que no comparten del todo. Sin embargo, han tenido que presentar sus argumentos y han tenido que defenderlos. Veo que en este sistema hubo un periodo de anarquía. Hubo un periodo de anarquía en donde no sabían claramente quién era la que debía tener la palabra y quién no. Y fue en ese momento de anarquía en donde hubo un despliegue de personalidades que para mí quedó bastante claro. Hubo algunas chicas que quedaron totalmente apabulladas del desorden y tuvieron dificultad para expresar clara y concisamente sus ideas. Hubo otras chicas que se hicieron de valor e intentaron entrar en el debate, pero no tuvieron una solidez y una fuerza en sus argumentos. Hubo otras personas que lograron controlar muy bien los nervios y lograron sistematizar perfectamente sus ideas. Muchas gracias. Sí, 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 sí. 好了，朋友们，接下来就是留给我们四位评委打分的时间。这次打分仍然是100分，平均之后我们取平均分，前三名进入下一轮，后三名将再次离开这个舞台。我们为大家准备了一个非常精彩的节目，即将进行表演的是 Maria Carretero, Bailadora de Flamenco de España， 让我们热烈有请 Maria 为我们带来 Flamenco 的表演。 Suspiro, de tu suspiro, mira niño que hay.
estoy siempre contigo.亲爱的朋友们，现在我们上一轮比赛的成绩已经出来了，接下来有请我们的公证员将成绩交到我们的手中，谢谢。Tenemos los resultados. Recogemos el sobre. Tres van a ser las finalistas de esta gran final. Víctor, tenemos que invitar a las chicas para venir otra vez, ¿no? Vamos a invitarlas, chicas, adelante por favor.有请我们的六位选手再次登台。Un fuerte aplauso.亲爱的观众朋友们，将进入中央电视台西班牙语大赛总决赛第二轮的选手是。六号邓雨晴，90分。第二位进入下一轮的选手是五号王竹青，92.75分。接下来四位，你们中间还有一个名额。进入最后的三强的争夺。Aún hay una oportunidad, chicas. Suerte. 最后一位进入下一环节的选手是刘舒然，93.5分。再次恭喜三位选手。Aquí, chicas, porque sí, además, que habéis sido muy valientes llegar tan lejos y demostrarnos todo vuestro talento aquí delante de todo nuestro público y la gente que nos está viendo en nuestras casas. Muchas felicidades, chicas, de verdad. Yo quería que aprovecharais para también decir unas palabras a las personas que vosotros queráis, a vuestra familia, profesores, amigos, que aprovechéis este momento para dedicarle unas palabras en español, en chino, como tú quieras.能够参加这次比赛，我已经非常开心了。能够走到今天，我更开心。认识朋友，然后收获经历，对我来说就是非常重要的。而现在，显然我已经收获到了这些，所以我已经非常开心了。今天离开这里是绝对没有遗憾的。当时真的是没有想到能够走这么远，然后非常感谢朋友们的支持、家人的支持，以及辛苦工作的导演组的支持。也非常感谢西班牙语大赛为我们提供一个这样好的展现我们自己、锻炼我们自己的平台。那么收获了这么多的朋友，也收获了这一段宝贵的经历，让我们受益终生。接下来，迎新是。队里的小开心果，走到哪儿都是乐呵呵的。不知道这个时候，我们小开心果
心里想说点什么？然后我想的跟他们也一样，最重要的是收获了这么多好朋友。嗯，然后这次经历很宝贵，它在我人生当中，会是重要的一笔财富。嗯，然后今天走一点遗憾也没有，我会跟他们一起继续欣赏下面的比赛。谢谢 ，Gracias， 也再次祝贺李瑞、姚晓彤和英欣。接下来，我们有很大的一个奖品要颁给你们，有请 Emma Gonzalez， 北京三万弟子学院院长，为他们颁出免费的西班牙语水平考试 Delay 的机会。Un aplauso, por favor。首届中央电视台西班牙语大赛46名的选手将获得北京萨万提斯学院免费参加西班牙语语言水平等级考试 Delay 考试的机会。特别感谢智联招聘对大众评委环节的支持。谢谢英玛，谢谢谢谢，也再次祝贺你们三位，希望你们能把西班牙语学得越来越好，也希望你们能够成为传播西班牙语文化的使者。谢谢你们。Tenemos una prueba increíble con un artista que va a hacer unos dibujos de arena y las chicas tendrán que contar una historia con los dibujos que vaya haciendo nuestro artista. Porque la prueba es, aparte de difícil, es impresionante lo que nuestro artista hace. 接下来是我们小时候经常做的一件事，叫看图说话。只不过这个图呢非常有特点，是沙画。我们准备了三幅图给三位选手，接下来咱们按照顺序，首先有请第一位选手登场，刘舒然。为我们作画的沙画艺术家是李胜林先生，谢谢。接下来刘舒然，请你观看大屏幕，当你注意到这幅沙画几乎画完的时候，或认为你可以叙述的时候，我们计时180秒开始，并且最后由评委做出评判。但这一轮比赛评委的分数将直接相加，不做平均分。评委会对三位选手在整个决赛阶段的表现做总计分，计分将进入下一轮。准备好了吗？Barcelona es una mujer 30, una mujer en sus 30, como el arte. En 1992 invitó a los Juegos Olímpicos a venir a casa y para darle bienvenida hizo un emblema de figura humana dinámica. Y vieron los partidos de fútbol. España en este año se hizo con las medallas de oro y los Juegos Olímpicos fueron en el estadio de Campo Nuevo. Y también, además de los deportes, a ella le gusta mucho el arte, que tuvo un amante que se llamaba Gaudí. A ella le gustó muchísimo que toda su vida no la dejó hasta la muerte. Y le regaló muchas cosas. Una de ellas más importantes es la Sagrada Familia. Él le regaló. Y a ella dijo, no es una catedral, sino es un sueño del mar. Un sueño del mar que te regalo con todo el corazón. El tiempo vuela, pero ella siempre recuerda sus palabras. Y esta es la razón por qué la catedral siempre está construyendo. La construcción sigue sin parar. En el jardín y alrededor de su casa hay una plaza de Cataluña. Hay muchas palomas en la plaza.
En la plaza siempre ver a un pintor que se llama Picasso, que le gusta palomas justo como a ella. Esta es la historia. Muchísimas gracias. Segundos, darte las gracias por que nos has hecho soñar a todos con tu narrativa en descripción de este dibujo y también a nuestro artista. Y nos queda por preguntar al jurado a ver qué le ha parecido. Inma, por favor. Tu metáfora, ¿no?, de convertir a Barcelona en una señora que tiene un amante que se llama Gaudí. ¿Qué otros regalos le hizo Gaudí a su amante Barcelona? ¿Recuerdas algún otro edificio emblemático de la ciudad de Barcelona? Sí. ¿Otro regalo de su amante Gaudí? Sí, la casa de Bartoló, las habitaciones y el parque de Güell. Gracias, profesor Tom, por favor. Ahora quisiera hacerte una pregunta. Sí. Aparte de Gaudí, de todo eso, creo que en Barcelona hay un monumento que tiene algo que ver con América Latina. Uh-huh. ¿Te acuerdas de eso? Sí, el monumento de Colón, sí, está al fondo de la Rambla. Te felicito. Muchas gracias. Gonzalo, por favor. Xuran, yo no conozco mucho Barcelona. Vamos a imaginar que tengo la suerte de ir a Barcelona y tengo más suerte todavía que tú me estás esperando en Barcelona. Uh-huh. Y tienes en un minuto que describirme ¿a dónde me llevarías en Barcelona para conocerla? Vale, pues creo que vas a pensar que será muy aburrida, porque voy a hacerte una lista de los museos muy importantes de Barcelona. Es una cosa que me gusta más, porque en Europa lo más importante y creo que es muy es con mucha fortuna para mí, porque puedo ver tantas piezas de arte, especialmente en Barcelona. Y también, si quieres saber la vida, puedes pasar por la calle y voy a llevarte a pasear por la Rambla, por Cataluña, la Plaza de Cataluña. Vamos a ver mucho. Perfecto, pues desearte toda la suerte del mundo y muchísimas gracias. Por aquí, por favor, un fuerte aplauso para nuestra concursante. Ya recibimos con un fuerte aplauso a nuestra segunda finalista, Wang Chuqin, adelante. Vale, como hemos visto todos, en el fondo de la imagen se ve la gran maravilla de Perú, la ciudad antigua de Machu Picchu. ¿Espera? Vale, pues la antigua ciudad Machu Picchu, según lo que he leído en el libro, es una de las maravillas construidas por los incas. He leído más o menos que tienen unas ciertas medidas súper... tiene 365 escalones, pero no me acuerdo bien, ¿vale? Más o menos. Pues esta ciudad, yo creo que hoy en día sigue sorprendiendo a mucha gente de hoy en día, cómo pudieron los antiguos pobladores de Perú con la tecnología de esa época subir enormes bloques de piedra por las montañas. Y vale, y yo creo que fue nombrada también como una de las nuevas siete maravillas del mundo. Y también está en la lista de lugares de patrimonio de humanidad de la UNESCO, ¿no?
Y otra cosa que me ha llamado la atención de esta imagen ha sido la letra, la forma de escribir la letra de la palabra Perú, porque me recuerda personalmente las líneas Nazca. No sé si tiene que ver, pero las líneas Nazca también es otra maravilla de Perú. Y también se llama, hay otro nombre que es pistas de Nazca, porque fueron estas grandes figuras fueron mencionadas en un libro de un escritor suizo, intuyendo que estas figuras, estas líneas, a lo mejor eran las pistas de aterrizaje de los seres de otro planeta, ¿no? Entonces también tiene ese nombre de pistas de Nazca. Pues estas grandes figuras fueron realizadas en la tierra de los desiertos cercana a Nazca. Y pues ahora queda otro animal, que este animal es una llama, que es un animal de los antiguos, que es un animal típico de los imperios andinas. Yo creo que es muy importante y representativo para los incas, porque lo usaban su carne, su lana. ¡Tiempo! Tengo una pregunta. Vale. ¿Has ido alguna vez a Perú? No. Estás a punto, ¿eh? Es que son las cosas más famosas de allí. Bueno, yo creo que si consigues ir, luego esto lo tienes que explicar de maravilla, ¿verdad? Pues sí, yo tengo que coger un avión para verlo desde arriba, la figura esa, las líneas de Nazca, entera. Y ya lo podrás explicar, vamos. Muchísimo mejor, que ya lo has hecho muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Preguntamos, cómo no, nuestro embajador de Perú, Gonzalo. Sí. A ver, ¿qué te parece lo que te he dicho de ti? Pues muy bien. A ver, yo quería preguntarte si tú sabes de la vinculación que existe entre China y el Perú. Si tú sabes un poco sobre la comunidad china en el Perú, si sabes algo de la relación entre China y el Perú. Y si no lo sabes, no tienes por qué saberlo. Seguramente lo vas a saber muy pronto. Sí, lo voy a saber muy pronto, sí. Bueno, tú sabes que el Perú es uno de los países o el país en América Latina que más vinculación tiene con China. 10% de la población del Perú tiene algún antepasado chino. Uno de cada 10 peruanos tiene algún antepasado chino. ¿Qué me puede decir algo más que te recuerde el Perú que no sea Machu Picchu o Nazca? Vale, pues lo que sí que recuerdo fueron los vídeos que vimos hace pocos días, porque fue una de las pruebas para los participantes, son los restaurantes de Perú, de la capital Lima, ¿no? Los restaurantes esto de chino se llama chifas, por el sonido parecido a comer en chino. Inma, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, te querría preguntar si conoces algún otro lugar en el mundo que habla español que lo sea. Pues me gustaría probar la gastronomía de Perú. De los lugares, yo tengo muy pocos conocimientos, lo siento. Bien, pasamos con el profesor Don. Ahora te voy a hacer una pregunta, a lo mejor demasiado detallada, que es, se dicen que estos enormes bloques de roca se superpone, pero de manera muy ingeniosa, aún en esa época tan antigua, con toda falta de tecnología moderna. Sin embargo, parece que la juntura de estas rocas presenta cierta característica. ¿Tú sabes algo en tus lecturas enciclopédicas? No sé exactamente las cifras, pero sí que se tiene algo que ver con la luz, cuando le da el sol, refleja algo así, y lo que he mencionado, los escalones también son de ciertas cifras, son de ciertos números, pero más detalles, de verdad no te puedo contestar mucho. No, en realidad yo me refiero a esta característica de la juntura de esta roca, que es
son tan estrechas las rendijas que hay que apenas, no sé, cabe un alfiler o una hoja de afeitar. Sí. Eso dice. Yo tampoco he estado en Perú, pero eso se lee. Tenemos que invitarte. Ah, bueno, gracias. Perfecto, pues muchísima suerte. Y un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo va apretando ya nuestro jurado? Preguntas cada vez más difíciles. Solo quería recordarles que va a ser la última vez que valorarán profesor Tom, Gonzalo, Inma y Octavio en esta ronda. Que tengan en cuenta también el transcurso de los concursantes durante el programa y que nada, que sigamos con la siguiente concursante. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Adelante! En el año de 1492, después de la Reconquista, los reyes católicos deciden apoyar a Cristóbal Colón, el navegante genovés, en su proyecto de llegar a Asia por Occidente. Y este firmó con los reyes las capitulaciones de Santa Fe y partió el 3 de agosto de 1492. La flota de Colón fue formada por una nao y dos carabelas y esta flota llegó a una isla de las Bahamas en el 12 de octubre del mismo año. Y Colón creía que había llegado al continente asiático, que fue denominado por los europeos Indias, pero murió sin saber la verdad. Este continente fue de hecho denominado América, en honor de Américo Vespucio, un navegante florentino. Y este fue probablemente el primer europeo en proponer que las tierras a las que Cristóbal Colón llegó no fue parte de Asia, sino de un continente desconocido por los europeos. Pero los europeos no fueron los primeros en llegar a este continente. Es que antes de que llegaron los españoles, se habían desarrollado muy importantes civilizaciones en América, por ejemplo, la civilización maya, la azteca, la incaica, etc. Y en la parte debajo de este dibujo figura la pirámide de Kukulcán de Chichen Itza, pues es una buena representación de la civilización maya. Y bueno, la conquista española cambió la trayectoria de las civilizaciones antiguas, pero las huellas de esas culturas antiguas siguen existiendo en América y ellos se han convertido en gran buenas atracciones para los turistas de todo el mundo. Gracias. Vamos a ver nuestro jurado qué preguntas tiene. Octavio, por favor. Muchas gracias. Veo que te has documentado muy bien sobre el tema. Lo has preparado muy bien. Ha sido bastante clara y precisa. Gracias. En el dibujo había un conjunto de símbolos. ¿Te gustó mucho la representación que se hace? Rápidamente, ¿podrías darme una breve explicación, añadiendo un poco a lo que ya nos has explicado, sobre ese conjunto de símbolos que hay en la pintura, aparte de la pirámide que muy bien mencionas, la pirámide de Chichen Itza? Bueno, también quería añadir los puntos debido a la
resonancia, bueno, debido a el desarrollo de la tecnología de los navegantes y también debido a los deseos de los europeos para comunicarse con el mundo fuera y para explotar el mundo fuera de Europa, se ha intensificado la necesidad de ir a ver el mundo fuera, a comunicarse con otros y también a sacar riqueza. Pero, de todas formas, es una manera de juntar todo el mundo, de conocer a todo el mundo, los pueblos, no solo de nuestro continente. Es una combinación de culturas y también las reliquias históricas que todavía existen en este continente, significa que las culturas pueden tener una continuidad y puede servir como una herencia para siempre para nosotros. Gracias. Gracias. Gonzalo, por favor, ¿alguna pregunta? Yuching. Sí. Tu explicación es muy, muy, muy bien hecha. Veo que, como dice Octavio, te has preparado bien. Supongo que en la enciclopedia o en la Wikipedia, no sé, pero sí, lo has hecho muy bien. Gracias. Dime una cosa. ¿Tú tienes una imagen de qué elementos ha aportado América a la cultura mundial? ¿Qué podemos decir el día de hoy, en el año 2013, que viene de América y que ahora es parte de toda la cultura global, de toda la humanidad, incluyendo de aquí, de China? Vale. Un punto muy importante que es, desde el siglo XX, el boom literario, pues el boom de literatura en América, pues el modernismo ha dejado influencia trascendental. Gracias. Muy bien. Seguimos con Inma, ¿algún otro comentario? Sí. Por cierto, ¿tú sabes cómo se llaman los barcos que utilizó Colón en su viaje? La nao se llama Santa María y dos carabelas se llaman, una es la Pinta y la otra es la Niña. Bueno, estupendo. La verdad es que te has documentado. Gracias. Con mucha profundidad. ¿Qué nivel tenemos, Aiko Yu, en esta final? Increíble, ¿eh? Es muy difícil. 接下来，我们在进入第三个环节之前。 特别邀请到了世界拉丁舞冠军霍耀飞和他的舞伴雅迪娜，给我们带来精彩的拉丁舞表演。 Adelante. Me lo va a negar. Mamá, yo quiero que María me lo va a guiar. Esa vacía.
接下来我们要进入今天比赛的最后一个环节，这个环节即将是全中文的环节。在我的左手边有20位来自企业和媒体的代表，他们今天都是来选人才的。 Esta ronda es una entrevista de trabajo simulada， 好吗？接下来是一个模拟招聘的环节，我来给大家解释一下。首先我们的选手会依次登台做自我介绍，然后由我们的企业和媒体向他们提问，可以是中文也可以是西班牙语，好吗？提问完之后您心中要有一个数，然后等3位选手都结束比赛之后我们将进行投票，一共的票数是20票，不可以反复的投票。您的投票分数和4位评委的总分数相加，得分高者最后获得总冠军。接下来我们将隆重的请出第一位登台的选手刘舒然。我叫刘舒然，来自北京语言大学。我最热爱的东西就是语言，非常感谢你今天能有这个机会站在这里回答老师们的问题。第一位，西班牙维亚国际，应该是旅行社。 OK， 我说如果一家西班牙企业给你一个开拓中国市场的机会，但是呢在这个机会的同时呢你没有太多机会去讲西班牙语，因为你面对客户是中国的客户，你能不能接受这样的工作和为什么？我能接受这样的工作，原因是因为我认为对语言的热爱并不是微观的，也并不是狭隘的，我对语言的热爱是宏观的。西班牙语、英语还有其他的外语，我们在有时间的时候还有在我们的专业的情况下我们去学习它，是为了扩展我们整个人的视野。我是来自孟纺 EA 外语学院的。是这样，我们现在跟西班牙做一些项目，其实在交往当中有这样一个问题，比如说应该碰到过，如果一个老外问你中国人为什么什么都吃，你会如何解释这个现象？我会跟他说，一个最会吃的民族一定是一个最聪慧的民族。我们的国家有着这么长时间的历史，人一开始要做什么，怎么才能活得下去，所以一个能吃得好的民族一定是一个能过得好的民族。我希望他能够接受这样的解释。好，谢谢。接下来我们奥兰格。我们提供3个职位，一个职位就是同声传译，还有一个是就是商务口译，第3个职位就是专业笔译。你对这3个职位感兴趣吗？然后为什么？其实可能对于我们年轻人来说会认为前2个职位是比较有趣的，最后一个可能稍微枯燥一点，但是要我选我一定会选择第3个职位。在我们本身的民族，我们有5000年，我们的文学浩瀚，我们的文学非常的博大精深，但在语言学这个地方我们缺这样的人，我们缺这样的人去把自己的精力和自己的智慧、自己的时间投入到研究中去的人。所以如果您让我去选择，我更愿意做第3种人。谢谢。接下来有请我们的中国国际广播电台网络台提问。Soy de Radio Internacional de China. Muchas gracias. Si usted es una de mis colegas, es decir, periodista chino, que habla español, ¿qué tipo de programación prefieren hacer para tener algunas ventajas en la competición con los medios de comunicación de los países hispanohablantes? Mi opción sería las poesías de Tang y las poesías de Song.Creo que tenemos que ver no solamente la literatura occidental tiene ese gran valor, pero nuestras propias culturas tienen su fascinación. Posiblemente tenemos que crear nuestro propio renacimiento. Muchas gracias. Oh, 谢谢，谢谢，谢谢舒然，谢谢。接下来我们来有请我们的第2位选手登场，王图星。现在你也有30秒的时间向各位大众评委进行自我介绍并回答他们的问题，开始。大家好，我叫王竹青。我学习西语已经有将近10年的时间了，现在在西班牙的瓦伦西亚大学读大3。谢谢大家。好，我们的提问开始，先举手。徐工集团。
我想知道，比如说你回国要加入像一些中国的一些企业，有可能还是派您到国外去工作，而且不是西班牙，很有可能是在南美的一些国家。我想问一下，您是否愿意有意愿做这种外贸就是常驻国外这方面的工作？谢谢。好。我现在是在西班牙生活了2年的时间，然后我觉得这段留学经历带给我最大的收获就是我自己学会了解决问题。然后至于长期在国外居住这个，我目前还不能回答您，不过是可以的。我觉得这种在国外这个不同文化氛围下生活是一件很有趣的事儿。好，谢谢。接下来，好，中国信的，我想问一个个人的问题。如果有一个机会能让你在1分钟时间改变个人的一个习惯或者是性格特点，你会改变什么？我觉得其实我个人缺点还是比较多的，有一点点上的就是思想小懒惰。好，谢谢。好，接下来还有没有？我们中国铁剑。如果你被招聘到我们单位工作，负责国际项目的谈判，商务谈判，那么你将如何向当地官员介绍中国高铁建设给民众生活带来的便利？我觉得因为我在国外生活这2年多的时间里，最常向人解释的就是他会问我你的家在哪儿，我说我的家在天津，离北京坐火车只有30分钟的那个城市，人们就立刻明白了啊，原来这么近。但实际上呢，以前交通不是这么方便的。我觉得高铁在人们生活中现在就已经渗入到每个人的生活中了。好，接下来还有没有提问？央视网。¿Cómo funciona la media nueva como el internet en todo el mundo? Pues es como una tecnología nueva, alta, avanzada, que marca, marca el desarrollo del país. No sé si te parece bien, no sé cómo contestarlo, lo siento. 好，没有关系。接下来我们再给一个提问的机会，新东方。我想问你这样一个问题，你有没有一个让你印象特别深刻，或者对你影响特别大的一位老师？为什么？有。我小学6年级的时候，一位非常严厉的女教师让我印象深刻，因为她的性格非常的温柔，但是她对待我们的时候非常严厉，然后该帮助我们的时候又给予一定的帮助，让我印象深刻。那你如果有机会来到北京新东方学校做我的一名同事，来做一名西班牙语老师的话，你会不会沿袭你之前那位老师的风格呀，或者教学风格也好，或者性格特点也好？应该不会。因为我本人不是那种性格的人，我是一个非常活泼开朗，我喜欢多说话，喜欢和同学或者同事交流，所以那位老师的风格很好，但是不适合我，我可能会有自己的风格。好，谢谢。好，谢谢。我们这轮提问到此，谢谢。好，首先请休息一下，接下来让我们以热烈的掌声再次有请出最后一位登台的选手邓雨晴。雨晴你好，请向我们的大众评委进行自我介绍并回答他们的问题。大家好，我叫邓雨晴，来自河北省，现在就读于北京语言大学，在西班牙语语言文学专业读4年级。新华网先举的手。Si fueras una periodista y tuviera una oportunidad de entrevistar a un líder político extranjero, ¿a quién quieres entrevistar y por qué? Bueno, si yo fuera una periodista, quería entrevistar a Mariano Rajoy, presidente de España, porque yo soy estudiante de la lengua española y mi misión en el futuro sería comunicarme con los españoles y también servir como puente de comunicación entre ambos países, pues quería saber en qué situación están los españoles y qué oportunidades hay entre sobre las cooperaciones entre los ambos países. Gracias. 好，谢谢。接下来，智联招聘。雨晴你好。你好。那假如有一天你从事招聘工作，
然后你的主要任务呢，就是帮助在西班牙留学的中国学生回国就业。你将如何开展你日后的工作？谢谢。嗯，谢谢。我觉得首先我要做的任务呢是市场调研。我先要了解我们国内就业市场的形势。另外，再一方面呢，就是要对西班牙的留学生也好，或者是本土的人才也好，进行一个了解。然后呢，再根据这个情况进行组织配对，然后把情况反映给中方，中方的就业市场，说如果我们有这样的人才和素质，具备这样素质的人才，就业市场能否提供一些个可以促进、可以吸引我们这些人才的措施，以及一些个优惠的条件，然后再把这些条件反馈给西班牙方面的留学生也好，然后呢来进行一个沟通和协调。谢谢，接下来好，365翻译。然后我想问你一个比较特别的问题，就是随着现在的这个一个热潮嘛，海外的学子都回国来创业，然后你作为一个有这样子西班牙语优势的人，你有什么想法？你怎么样子可以就是创自己的一番事业？就我个人来说呢，我现在认为我个人的能力还是比较渺小的。我希望首先把自己投入到一个集体中去，跟随这个集体去发展我的能力，去寻找我的突破点，以及我能够为这个集体这个领域做出些什么，然后以此来找到一个长期的发展方向。谢谢。最后一个问题，我们的国际汉语教师培养与认证的 MIMCPI。我想问6号选手一个问题，就是说如果你有机会成为我们 MECPI 的国际汉语认证教师，对西班牙语方向的，您根据您这么多年学西班牙语和对西班牙语这个文化的西班牙文化的了解，您觉得用什么样的方式或者方法更能提取以西班牙为母语的这些国家的学生的学习汉语的兴趣？好，谢谢您的问题。首先兴趣这个呢是比较个人的一个东西，但是我们中国的文化博大精深，可以完全可以去吸引这些西班牙的本土人士来学习我们的语言。首先第一点要做的就是让他们来了解我们的文化。其实双方的文化不仅有差异，也有很多共同点，比如说在饮食上，他们的 churros 就很像我们中国的油条，然后他们的 arroz con leche 就很像我们的粥，但是呢双方又有不同的饮食习惯来搭配这些个食物，所以我觉得用这种文化共同点也去吸引他们也是一个方法。谢谢。好，谢谢。接下来我们有请另外两位选手一同登台，刘舒然、王竹清。现在其实可以松一口气了，你们的所有的比赛环节都已经结束，现在是要宣布结果的时刻。而这个时候，我手中已经拿着了四位专业评委打出的分数，但首先我们还是要先来看一看大众评委的评分。首先我们为第一位登场的刘舒然亮灯。八盏，好，恭喜刘舒然。接下来为王竹清亮灯，四盏灯。最后请为邓雨晴亮灯，八盏灯。好，我现在开始宣布最后的结果。 Octavio 为王竹清打出的分数是85分， Inma 为王竹清打出的分数是80分，秘鲁大使
为王竹青打出的分数是86分。共计251分。加上大众评委4分。255分。Octavio 为刘淑然打出87分。Emma Gonzalez 为刘淑然打出80分。秘鲁大使打出88分。共计255分。加上大众评委8分。共计263分。邓雨晴 ，Octavio 为你打出87分 ，Emma 为你打出85分，秘鲁大使为你打出87分，共计259分，加上大众评委的分数8分，共计267分。现在的排名。第一位，邓雨晴，267分；刘淑然，263分；王竹青，255分。我们还差董彦生老师最后的分数，将董老师最后的分数加上之后，将产生我们的冠军、亚军和季军。董老师，现在将公布您打的分数。董彦生老师为王竹青打出85分。王竹青最后得分340分。为刘淑然打出95分。刘淑然最后得分358分。董彦生老师为邓雨晴打出的最后分数是95分。邓雨晴以362分的第一名成绩，问鼎首届中央电视台西班牙语大赛的冠军。向他表示祝贺。雨晴，请站到中间来。刘淑然获得第二名，王竹青获得了第三名，再次以热烈的掌声祝贺他们。现在，让我们有请 Octavio Fernandez 为我们的三等奖王竹青颁奖。三等奖选手王竹青，他将获得的是由中央电视台西班牙语频道提供的8000元文化旅游基金。Consiste 8000 yuanes de la televisión central de China. Hace entrega Octavio Fernández, presentador de la casa. Felicidades. 恭喜王竹青。谢谢。Gracias Octavio. 接下来，让我们有请 Emma González。为我们的第二名选手刘淑然颁奖。La directora es Hugo Cervantes, Inma González. Hace entrega del segundo premio. 刘淑然将获得的是由土豆旅行社提供的北京至利马往返机票一张。Viaje de ida y vuelta a Lima para una persona. Felicidades.Gracias, Inma. 最后，让我们有请秘鲁驻华大使 Gonzalo Gutierrez 和董彦生老师一同为我们的冠军颁奖。首届中央电视台西班牙语大赛一等奖由
例如外贸旅游促进会、Delta 航空公司及整个旅行社联合提供的秘鲁双人十日文化之旅。Bueno, hemos tenido 20 concursantes magníficos en este primer concurso español de CCTV. Concursantes que han brillado con luz propia en este escenario. Pero no todo ha sido competición, también han sido amigos para siempre. Ya tenemos las tres mejores personas que hablan español, mejor español de toda China. ¡Felicidades! ¡Felicidades! 在这场比赛中，我们感受到了友谊，收获到了知识，也再次感谢观众朋友们和电视机前的朋友们的倾力的支持。感谢大家关注中央电视台西班牙语频道，感谢大家关注西班牙语大赛，我们下一届再见。Ya solo sé vivir conmigo.